Escuadrón, firmes. Capitán, somos los que quedamos de los malditos del 33. Nos rendimos, señor. Dubái es suya. ¿Dónde está Conrad? Donde siempre, señor. Arriba, esperándole. Estás aquí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho, ¿lo consideraste obra de un loco? Sí. Pensé que estabas como una puta cabra. Esperaba que fuera el caso, la verdad. Sí. Eso lo habría facilitado todo. Pero no tuve tanta suerte. ¿Estás seguro? Te lo aseguro. Estoy tan cuerdo como tú, capitán. Por mucho que lo intenté, nunca pude escapar a la realidad de lo que aquí sucedió. Esa fue mi ruina. Bien, terminé. Espero que te guste. ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez. Duele, ¿verdad? Venga, ¿qué te parece? ¿Fuiste tú? No, fuiste tú. Tus órdenes mataron a 47 inocentes. Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker. ¿Quién va a ser? ¿John? ¿Eres tú? Dímelo tú. Estoy harto de juegos, John. Te aseguro que no es un juego. Parece que los rumores sobre mi supervivencia eran muy exagerados. No es posible. Claro que lo es. ¿Pero cómo? No cómo. ¿Por qué? Se supone que no debías venir. Tenemos órdenes. Salimos de la ciudad. Avisamos por radio desde fuera de la tormenta. Envían a la caballería y nos vamos. Lo que pasó se escapaba a mi control. ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas. ¡Esto es culpa tuya, déjalo, joder! ¡Ya, Lugo! ¡No nos hizo caso! ¡No había alternativa! ¡Nos ha convertido en asesinos! No es culpa mía. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. ¿Y si la verdad es innegable? Creas otra. ¿Qué coño ha pasado? No lo sé, ha dejado de moverse. Walker, despierta. Entiendo. Hay que elegir. La verdad, Walker, es que estás aquí porque querías sentirte como alguien que no eres. Un héroe. Lugo. ¡Me abandonasteis! Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho. Te destrozó. ¿Coronel? Coronel, por favor.
¿Qué sucede, Walker? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. ¿Necesitabas echarle la culpa a alguien? ¿A mí? ¿O un muerto? Sé que cuesta asumir la verdad, Walker, pero ya es hora. Eres el único que queda. Pero esta mentira no puede durar. Voy a contar hasta 5 y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizás estés tú en la mía. 1. No. Todo esto, todo, fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. 2. Yo no quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. 3. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. Solo más fuerte que tú. Lo que tú digas, Walker. Pase lo que pase luego, no te mortifiques demasiado. Pese a todo lo que has hecho, aún puedes volver a casa. ¡Qué suerte! ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan, ¿qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión. ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una puta radio. Aquí el capitán Martin Walker. Solicito la evacuación inmediata de Dubái. Supervivientes. 1 de más.